Tres niños y cuatro adolescentes que se encontraban trabajando o en situación de calle en San Miguel fueron trasladados a la Junta de Protección del Consejo Nacional de la Primera Infancia y Niñez y Adolescencia. En el operativo que se realizó en ese municipio también participó la PNC. Continuando con las acciones del Plan Niñez Segura, este día el Consejo Nacional de la Primera Infancia Niñez y Adolescencia ha realizado un operativo en el departamento de San Miguel. Hemos identificado a tres niños en el rango de primera infancia, un niño y cuatro adolescentes. Dictaremos medidas orientadas a la inclusión educativa, atención psicológica y, como caso extremo, cuando las familias no sean garantistas de sus derechos, una medida de acogimiento. Este es en estos casos se le garantiza atención psicológica y en algunos casos que sus derechos sean vulnerados y su familia no le garanticen un buen desarrollo, pasan a protección del Estado. Esta es una de las acciones que como actores del sistema estamos desarrollando en acompañamiento de la Policía Nacional Civil, PGR y el CONAPINA. Agradecemos a la población por estar atenta y activa y utilizar nuestros canales de denuncia. El número 119 es la línea que recibe estos casos y si se conoce de algunos puede marcarlo y denunciar vulneración de derechos de la niñez y adolescencia. Este es un informe de Herbert Vázquez.